Hola, profe, buenos días. ¿Me escucha? No tengo diadema. Espera un momentico. Hola, buen día, Buenos sí. días, sí se escucha. Muy bien. Okay. Muy bien. Bueno, vamos a esperar como unos, ¿qué? 3 minutos, porque están escritos como 70, si no es más. Entonces, vamos a esperar un momento.
Bueno, ya estamos conectados, de acuerdo con esto, 7. Pero muy comenzando para aprovechar el tiempo, son las 8:42. Voy a comenzar a compartir mi pantalla, denme un segundo. Por favor, me dicen si pueden ver mi pantalla en este momento, jóvenes. Diana, Gina, Luis, Sí, sí la Domingo. estamos viendo. Muy bien. Y me escuchan bien, ¿sí? Aquí que conecto acá es poco. Muy bien, jóvenes, creo que ya, pues ya todos me conocen. Vamos a hablar hoy y hacer una actividad práctica sobre el diseño de evaluaciones con inteligencia artificial, que es como la temática que hemos venido manejando en estas semanas. Y hoy nos vamos a centrar en las evaluaciones de preguntas abiertas. En la literatura a veces uno lo encuentra como preguntas de argumentación escrita. Ese término me gusta un poco más. Y cuando uno le habla a los estudiantes de que vamos a hacer evaluaciones de argumentación escrita, pues les parece que es como mucho más retador. Incluso en la literatura también uno encuentra que este tema se relaciona mucho con lo que se ha denominado las preguntas de libro abierto. No es exactamente lo mismo, pero también caen dentro de esta categoría de cuando uno hace preguntas de libro abierto, puede utilizar evaluaciones con este tipo de preguntas, es lo recomendado, por supuesto. Pero vamos a mirar un poco conceptualmente cómo se aborda eso hoy día, cuáles son las ventajas, los aspectos que debemos tener en cuenta, los retos que representa también utilizar este tipo de evaluaciones. Y pues tradicionalmente uno sabe que si tiene 44 estudiantes y hace 5 preguntas de desarrollo o abiertas, si saca la matemática, vamos a tener un buen tiempo que dedicarle a leer y a revisar, a calificar, a retroalimentar. Y también vamos a ver que pudieran existir otras opciones, por supuesto, eso vamos a ver en otro taller, de cómo utilizamos la inteligencia artificial para apoyarnos en los procesos de revisión y retroalimentación de este tipo de actividades. Bueno, yo voy a colocar aquí el código para que todos puedan ingresar, por favor, porque voy a hacerle algunas preguntas y luego la actividad que vamos a hacer en grupo también va a implicar que accedan a unos documentos. Entonces, por favor, ingresen ahí al código. Voy a copiar aquí el enlace y lo voy a colocar en el chat para que también puedan ingresar desde ahí directamente. Cualquier pregunta, levanta la mano. Y aquí han ingresado 4 personas más. Vamos a ir poco a poco. Ulises, vamos a esperar un momento mientras leemos el código QR porque hubo una confusión y algunos profes estaban ingresando por el enlace de Teams. Ok, listo. Gracias.
Tenemos 14 invitados. Dieciséis. Bueno, voy a copiar el enlace nuevamente para los profes que acaban de ingresar, para que puedan ingresar a Google. Ustedes pueden hacerlo con el código QR desde el celular o con el enlace. Les acabo de copiar al chat para que entremos ya a hacer las actividades que están planeadas para hoy. Bueno, ya pueden ingresar, manito arriba para avanzar. Ya me decí. Ok. Bueno, aquí tenemos 13 conectados de 21 que están 22. Voy a volver a colocar el enlace en el chat para los que acaban de ingresar. Es importante que puedan entrar a Google porque a partir de ahí vamos a revisar los documentos y demás. Bueno, cuéntenme para hacer visibles sus sentires y sus pensamientos, ¿cómo se sienten en este momento? Díganme. Muy bien. Ya que hay alguien ansioso, contento, tranquilo, activo, con calor, sí, mucho calor desde temprano. Muy bueno saber que algunos tienen somnolencia porque entonces hay que trabajar para que se nos quite, sobre todo si trabajamos en grupo, ¿cierto? Porque tenemos la responsabilidad de responder a quienes están con nosotros y ese proceso de interacción cambia también nuestra disposición. La expectativa, muy bien, los que no pudieron entrar al taller pasado sobre preguntas de opción múltiple para que puedan solicitar el material y eso y puedan revisarlo porque es tan importante, dado que son estrategias que usamos recurrentemente para evaluar el aprendizaje. Bueno, aquí como ven la palabra de mayor tamaño es tranquila, es decir, que muchas de ustedes están tranquilas. Con calor, activa, animada, muy bien. Ya conectados, tenemos 21. Voy a avanzar. Ya aquí tengo una impresión de cómo se siente en este momento. Porque si miro la foto, todos están sonrientes. Y bueno, no siempre. Bueno, el propósito del taller de hoy es que podamos hacer un ejercicio para el diseño de evaluaciones mediante preguntas abiertas. Y como les decía al principio, de argumentación escrita, que es como aparece también en la literatura, y con el objetivo de promover el desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades de análisis profundo en los estudiantes. Ya veíamos en la sesión pasada pues, que hay unas ventajas y unos, digamos, aspectos a considerar en las evaluaciones de opción múltiple. Hoy vamos a ver qué pasa con las evaluaciones abiertas o de argumentación escrita, cómo realmente pudieran promover
una mayor capacidad de reflexión en el estudiante, incluso como mencionan las investigaciones, en la medida en que el estudiante identifica el grado de exigencia cognitiva de las evaluaciones, así va a dedicar el tiempo a prepararse. Entonces, si el estudiante asume que, por ejemplo, las evaluaciones son de opción múltiple y de memoria, se va a preparar para eso, pero cuando tiene preguntas de argumentación escrita o abiertas, también va a asumir que el nivel de exigencia va a ser alto y va, por supuesto, a movilizar todos sus recursos cognitivos y afectivos para prepararse para este tipo de evaluación. Luis Javier nos pregunta dónde encontramos, ahorita te enviamos dónde están los recursos de la sesión pasada, que queda como el Book Lab con los enlaces, el material de lectura y los prompts que vamos a usar y todo eso. Muy bien. Ahora, ¿cuál es su principal preocupación con respecto a las evaluaciones del aprendizaje con la presencia de las inteligencias artificiales? Ahora que tenemos inteligencia artificial, ¿cuál es su principal preocupación en el tema de la evaluación del aprendizaje? ¿Quién me quiere contar algo? Muy bien. Plagio. Pues la universidad ya está haciendo todo un trabajo para poder incorporar plataformas que no solo detecten los índices de coincidencia, como lo hace Turnitin, sino que adicionen los componentes que tienen que ver con la identificación de si las respuestas o el desarrollo que ha hecho el estudiante ha sido o proviene de una inteligencia artificial. Esto es un tema polémico porque incluso ya hay desarrollos de IA que humanizan, entre comillas, el texto o estrategias en las que la IA empieza a redactar de la manera como habitualmente lo hace el estudiante. Si le damos muestras de cómo escribimos, pues se va a adaptar a esa manera de escribir y pues, cada vez va a ser mucho más exigente para este tipo de plataformas el poder detectarlo. Pero sí se está trabajando en eso. Y la idea es que podamos disponer, pues después de la evaluación, bien sea con Turnitin o con otras plataformas que han surgido en los últimos 2 años prácticamente, año y medio, que son muy eficientes para este tema. Entonces, ahí estamos con las 4U decidiendo, a través de la evaluación de estas plataformas, cuál pudiera ser la más Sí. apropiada, porque indudablemente eso va a exigir este tipo de cosas y, por supuesto, cuando hacemos evaluaciones de preguntas de Ah, bueno, desarrollo, listo. lo ideal es que esto esté en una plataforma digital, o sea, que como lo hago en mis clases, el estudiante responde las preguntas de desarrollo y las sube a una asignación ahí mismo en la clase, en el examen, por ejemplo, al curso. Y por lo menos ya en este momento pueden identificar el índice de coincidencia de lo que escribieron con Turnitin, la idea es que puedan hacerse más, adicionarse más herramientas para que se pueda identificar si fue el porcentaje de desarrollo de una respuesta del estudiante por una IA o si fue diseñada por él. Muy bien. Confiabilidad por poca capacidad de razonar. Aquí hay un punto importante también, cómo ayudamos a que nuestros estudiantes mejoren su capacidad para argumentar de manera escrita. Les recomiendo los materiales y actividades propuestas por Richard Paul en la Sociedad de Pensamiento Crítico. Pueden descargar los documentos, por ejemplo, hay uno que es cómo redactar un párrafo. Y básicamente es cómo el estudiante mejora su capacidad para argumentar a través de lo que él propone con las 8 preguntas. Entonces, es un poco también llevarlo progresivamente aquí y aprender a responder. Richard Paul, busca en Sociedad de Pensamiento Crítico de Richard Paul y él tiene algo que llama libro de bolsillo, pero realmente son PDF tamaño carta. Está en español, está en muchísimos idiomas y lo pueden descargar. O incluso si les interesa, me escriben y yo se los puedo enviar. También hay un material de él que se llama Cómo formular preguntas esenciales, que también va dirigido a los estudiantes. Sí, indudablemente aquí la palabra pereza mental es cuando uno le dice al estudiante que va a ser de desarrollo, incluso cuando yo les digo, el examen primer parcial, por ejemplo, era de libro abierto. Por lo tanto,
eran preguntas de desarrollo, había un caso con tres preguntas de desarrollo y luego dos preguntas más para cubrir otros aspectos y toda la posibilidad de abrir todo, y pues estaban conmigo ahí en el salón y eso, el estudiante decía, se me va a fundir la cabeza. Es, claro, tienes que pensar, si no te habías leído los capítulos, los artículos que se habían trabajado en clase, pues difícilmente ellos lo iban a poder leer. Nos vamos monitoreando en este caso de manera muy directa si están usando algún tipo de inteligencia artificial y hacerle pues toda la aclaración de lo que esto implica si ellos llegan a cometer ese tipo de acciones en el desarrollo de un examen. Muy bien. Ya veo sus preocupaciones. ¿Qué entendemos por evaluaciones con preguntas abiertas o de argumentación escrita? Bueno, entonces vamos a mirar qué significa eso. Para eso vamos a hacer un trabajo en grupos pequeños, grupos de tres. Ustedes van a analizar el documento que tiene como dos páginas, evaluaciones mediante preguntas abiertas para el desarrollo del pensamiento crítico en educación superior. Van a analizar los aspectos claves que se mencionan en el documento, van a identificar qué tan útiles son para las evaluaciones que ustedes hacen en su área disciplinar. Lo van a discutir, yo les voy a dar por ahí como unos 10 minutos, luego regresamos y voy a usar una ruleta para hacer preguntas sobre aspectos clave, de tal manera que todos puedan participar. Entonces, si ya están en Google, pueden descargar el documento que está aquí en este enlace. Lo voy a probar ahora. Ahí está. Por favor, si no lo pueden abrir, me dicen. Voy a ir a Zoom para crear los grupos. Digan algo. Bueno, tenemos aquí conectados 26, o sea que podrían ser 8. O 7 grupos, vamos a hacer 7. Aquí quedó un grupito de 3, 3. Muy bien. Bueno, pero uno de 4. ¿Quedó clara la tarea, jóvenes? Digan, alguien que diga algo. Sí, todo okay. Muy bien, abren el documento, lo analizan en grupo y luego volvemos en 10 minutos. Yo voy a colocar aquí el temporizador y a los 10 minutos los devuelvo.
Hola. Hola, cuénteme. Buenas. Es que no encuentro el enlace para ver el documento y estoy yo sola en la sala, entonces no sé a quién más pedirle ayuda, no sé cómo conseguir el documento para poderlo leer, por favor. Pero usted entró a Google, ¿no? Dígame. Usted entró a Google. Yo entré a una sala de grupos pequeños. Sí, pero bueno, es que cuando la sesión comenzó, Ajá. todos habían entrado a Google, a la plataforma, y ahí estaba como el enlace. Dígame si puede ver el chat. Sí. El chat, tengo que salirme de aquí. Ah, pero yo alcancé a entrar a WhatsApp y contesté dos cosas, pero ahora en el celular no sé cómo devolverme Bueno, para. acabo de poner Ah. en el chat, acabo de poner el enlace al documento. Si quiere, este grupo, ¿cuál es el 5? Si quiere, El 5. la saco y la pongo con otras personas. Sí, pero ¿dónde está el enlace? Porque no Lo acabo de he. poner en el chat. Ah, ok. Entonces cierro aquí y me paso al chat. Sí, para ponerla en otro grupo. Bueno, muchas gracias. Okay. Hola, Luis. ¿Me escucha? Sí, jefe, te escucho. Una profe que, bueno, ahora no aparece. Fue el grupo 5. ¿Cómo? La profe del grupo 5, pero aquí cuando voy a grupos no me. Vamos a ver, ya 5, listo. Víctor Hugo no ha entrado en ningún grupo. Hilda, Marisela Fuentes. Y el Aló, grupo. aló, ¿me escucha? Sí, Aló, ¿me escucha? sí. Es que voy manejando, por eso no No, pensé que nada más podía escuchar. no se preocupe, no hay Ok, problema. Listo. dale. Bueno.
Hola, Edna. Hola, Mari. ¿Me escucha? Mari, ¿me escucha? Sí. Sí. Okay. Te oigo. Seguimos. No me dicen yo. Ay, No. yo pedí 3 minutos más, pero Pero. bueno, faltó tiempo. Como así, yo leí 3 veces las 2 páginas. No, No, pero pero para la socializar. discusión. Qué maravilla. Bueno, ¿qué aprendí sobre las evaluaciones con preguntas abiertas? Vamos a ver aquí un candidato que se gana la lotería hoy. Evelyn. ¿Cuántas Evelyn hay conectadas? Una.
Creo que soy solo yo. Pero yo soy Bueno, de cartón. No, no, mentira. no. Cuéntame qué aprendiste en ese documento. Por supuesto, abajo está la referencia bibliográfica. Si quieran tener acceso a todos los PDF, me avisan de los artículos para que puedan profundizar si les parece. ¿Qué aprendiste sobre evaluación de preguntas abiertas, Eve? Listo, bueno, buenos días a todos. Sí, pero no alcanzamos a discutir mucho con el grupo, pero digamos que con base a la lectura, pues pudimos notar o pudimos conversar que si son bien formuladas, podemos obtener, digamos, unos buenos resultados que también tienen muchas ventajas, como el desarrollo de ciertas habilidades como el pensamiento crítico, el análisis profundo y detallado, dependiendo si las usamos, dependiendo pues, de la instrucción, si es más orientado pues, a casos, también podemos también obtener unas mejores respuestas y, digamos, conocer o saber en qué medida han ido aprendiendo los estudiantes. También, yo pienso que aquí la clave es formular bien esa pregunta, porque a veces entendemos como preguntas abiertas, como nos ponían en el ejemplo en la lectura, ¿qué opinas sobre tal? O dime cuáles serían las ventajas, o bueno, digamos como algo muy, muy concreto, pero no los ponemos a profundizar. Entonces, pienso que un elemento clave que nos aporta el documento es saber formular esas preguntas o esos enunciados, porque no necesariamente tienen que ser preguntas, sino esos enunciados para poder obtener una respuesta bien argumentada, con un análisis bien profunda de eso que queremos indagar en los estudiantes. Muy bien, gracias. Vamos a ver quién es el paciente ahora. María Charles, ¿dónde está María? Aquí. ¿Dónde, María? ¿Qué nos quieres contar sobre la lectura? ¿Qué te pareció interesante, una idea clave? Primero el Bueno, profesor René, ahorita le preguntamos. de lo que pude leer y comprender de la ley de lectura es que por lo menos, como dijo ya Eve, las preguntas abiertas, y son cosas que yo no sabía, yo como estudiante no sabía, te promocionan el pensamiento crítico. También que pues nos ayudan con el estudio y pues con el aprendizaje, y que también elimina lo del azar, que ya cuando uno está haciendo una evaluación, es como que ahí. En las dos preguntas anteriores me quedaron B, entonces en esta, como para variar, coloco, no sé, D. Nos toca pensar más y analizar un poquito más para poder responder y tener mejores resultados. Muy bien, gracias. Excelente. Vamos a ver dos más y avanzamos porque viene ahora la parte de cómo podemos usar la IA. Adriana, ¿dónde estás? Adriana. Adriana se escapó. Una más. Alexander. Gina, no, Gina no. Que Alexander, me emocioné que iba a preguntarle a otro, pero nada. Jaffa, ¿dónde está? Ojo. Aló, aquí estoy. Ok, cuéntanos un Buen poco, día. ¿qué te pareció interesante de esta lectura sobre la formulación de preguntas abiertas o de argumentación escrita? Bueno, muy interesante la parte en la cual me ayuda a, en este caso, a pensar más bien cómo va a ser con la inteligencia artificial ayudarme a que las respuestas no gastar tanto tiempo, es decir, el costo en tiempo. Y ojalá pudiera este curso de pronto ayudarme con eso, para ayudar a evaluar más rápidamente este tipo de preguntas. Entonces, eso es lo que me llamó la atención. Muy bien, entonces hoy en esta sesión de hoy vamos como a mirar cómo esas IA nos pueden ayudar a través de un prompt y de la adaptación que podamos hacer a tener claridad sobre las preguntas de desarrollo. Más adelante hay otro taller. ¿Cómo podemos usar la IA para que nos ayude a hacer retroalimentación? Puede ser mediante una rúbrica o mediante unos parámetros que nosotros le demos de las respuestas que nos dan los estudiantes. De verdad que agiliza mucho. Yo tenía una actividad con el SEG y eran casi 200 estudiantes y habían hecho, dado respuestas de reflexión o de análisis, básicamente. Y con la IA fue de verdad de mucha utilidad.
Muy bien, ya no le voy a preguntar a nadie más, aunque si alguien quisiera hacer un comentario adicional, bien pueda. Ulises, si me lo permites. Adelante. Bueno, en el grupo nosotros estuvimos discutiendo, bueno, estamos muy de acuerdo con el tema que comentaba Evelyn. El documento se centra en básicamente en la formulación y las ventajas que tiene este tipo de pregunta. Pero la gran inquietud que surgió entre los tres fue el tema de esa, de lo último que comentaste, la calificación, la evaluación automática. Okay. Entonces sería muy chévere conocer esas alternativas, porque como dice tímidamente el documento, es costoso, es muy costoso en tiempo esa evaluación. Entonces quizá a veces las desechamos es por eso, okay. Pero sería muy chévere que centremos entonces la discusión que se viene ahora en conocer esto, esas alternativas de IA que nos Y ayuden. vamos a mirar hoy cómo se pueden formular. Y sí lo habíamos pensado claramente porque no es solo cuando uno hace exámenes de preguntas abiertas, sino, por ejemplo, en las clases cuando uno propone un caso, por ejemplo, como me sucedió en este semestre, un caso bien armado donde los candidatos revisaron la literatura y tienen que aplicar el conocimiento de resolución del caso y tienen que responder unas preguntas. Luego, cuando ya tengo todo eso, ¿cómo hago? Por ejemplo, en los casos que he usado en clase, tengo un Padlet donde están tres líneas de tiempo, una debajo de otra, y son tres preguntas de desarrollo sobre el caso, y ellos en grupos pequeños la van desarrollando. Luego me toca retroalimentar. Entonces, ahí, por ejemplo, para contarles lo que hago, yo descargo en un PDF el Padlet, porque él tiene la opción, o lo descargo en un Excel con las columnas y solo dejo aquellas donde están las respuestas. Y con un prompt la IA es capaz de ir, porque como ya les dije, son tres preguntas, cada grupo responde cada una, pero responden en tiempos diferentes. O sea, uno no la va a encontrar las tres una debajo de otra. Entonces la IA es capaz de localizar los integrantes del grupo, tomar las tres respuestas y hacer una retroalimentación a las tres y crearte una tabla donde aparecen los integrantes, las respuestas y la retroalimentación. Y luego es capaz de sacarte incluso por estudiante. Entonces, esto lo puede hacer después que le hemos dado el prompt y le hemos dado el archivo en, qué sé yo, 30 segundos. Y eso uno luego, porque por supuesto en clase, yo voy mirando lo que van respondiendo, les voy dando retroalimentación, les voy viendo que quiten, que agreguen cosas, y por lo menos ya al finalizar la actividad uno sabe que hay respuestas bastante buenas. Y cuando la IA te hace toda esa síntesis, la revisión y la síntesis, uno ve que realmente es lo que uno había trabajado en clase con ellos y lo había retroalimentado. Y pienso que hay una ganancia enorme versus sentarse así, como lo hacía hace varios años, respuesta por respuesta a cada grupo, tres veces. Ya ustedes se pueden imaginar cómo fue lo que eso significa. Muy bien, vamos a entrar ahora aquí. Creación de preguntas abiertas con IA. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a descargar este prompt que acabo de abrir. Igual voy a colocar el enlace ahora en el chat. Y pues los que estuvieron la vez pasada, si recuerdan, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a tomar, ahí está el enlace, en el chat van a tomar aquí después de las comillas donde dice actúa hasta donde dice posible, lo copian, me van a decir si lo están mirando ahora. Dígame, ¿sí están viendo el archivo en Word, en Doc? Sí, Sí. señor. Ok, entonces vamos aquí, por ejemplo, abren ChatGPT, no importa que no tengan cuenta o ya la versión me permite, o sea, la versión web me permite hacerlo. Yo estoy abriendo el que yo tengo, estoy usando el 4O, pero igual, funciona en ambos. Yo pego el prompt y él enseguida me va a hacer tres preguntas. Estas tres preguntas las pueden responder en un solo párrafo. Por ejemplo, yo puedo colocarle, voy a buscar una que hice hace un rato. Aquí arriba, bueno, no sé si la borré. Yo puedo en un solo párrafo decirle, mira, son estudiantes de sexto semestre de psicología que están, o que voy a hacer una evaluación sobre cambios cognitivos en adultez tardía y necesito que las preguntas abiertas o de argumentación escrita sean de análisis y de aplicación del conocimiento.
O le puedo decir de recordar o de entender. Y él me las va a ir formulando. Que hagan el ejercicio pegando el prompt. El prompt funciona también para Perplexity. Funciona también para otro, Copilot, la mayoría de estas. ¿Estamos claros, jóvenes? Aquí es donde viene lo interesante. El prompt, por supuesto, ustedes lo pueden adaptar. Sin embargo, ahora la idea es que, como lo van a usar de varias áreas disciplinarias, ustedes le van a decir, porque les va a preguntar cuál es el nivel de aprendizaje, qué tema y cuál es el nivel de exigencia cognitiva. Ahora, ustedes pudieran decirle, el nivel de exigencia cognitiva es que implique tal cosa, en términos del razonamiento que ustedes quisieran trabajar desde su área disciplinar. ¿Ya están usando el prompt, jóvenes? Denme ahí retroalimentación. Sí, estamos en eso. Ok. El prompt, si se dan cuenta, tiene una premisa que es que les dé una posible respuesta. Para que ustedes la tengan ahí como argumento. Igual es solo para ustedes. Profe Juan Pablo, ¿cómo vas? Hola, Ulises. Pues dan ingresando los parámetros que me solicita pues la aplicación. Ok. Mira, aquí en mi pantalla yo tengo resaltado la respuesta que le di a sus tres preguntas en un solo párrafo. Pudiera ser una por una, pero igual pudieran ser las tres, las condenso en una sola. Yo estoy dándole cada una a medida y él me va dando una retroalimentación. Ok, listo, sí.
Ulises, tú puedes subir y nos muestras cómo respondes las tres primeras preguntas que él te hace. Aquí está, mira, ahorita lo mostré. ¿Sobre Ok. qué conceptos se mete la psicología que están revisando el tema sobre los cambios cognitivos en la adultez tardía? Las preguntas deben exigir análisis y aplicación del conocimiento. Ok, Eso. en esa respuesta le diste, o sea, Está todo tú le dijiste listo. las tres, abarcaste Sí, las tres. Ah, ok. sí. Entonces aquí me dice, pregunta 1, aplicación, pregunta 2, análisis, aplicación, análisis. Y luego aquí le dije ahora que me formulara una pregunta que implique crear según la taxonomía de Bloom. Y le pidió a los estudiantes que diseñaran un programa comunitario innovador para la salud cognitiva de los adultos tardíos. Y ahora le voy a permitir que me pregunte ahora formule una pregunta que implique comprensión, por ejemplo. Según la taxonomía, ustedes le pueden poner la taxonomía de Marzano o le puedes decir, mira, en el caso de Eibe te exigen que las respuestas sean tal cosa, tú le das todos los detalles para que él se adapte a eso. Ulises, te hago una pregunta. Si yo lo que quiero trabajar es un caso, ¿verdad? Yo quiero que ellos diseñen una solución de un caso. Entonces, mi pregunta, ¿cómo lo oriento? O sea, que él me haga, le muestro como una, dentro de la pregunta, una solución, el problema de solución o el caso, y que él me ayude a construir la pregunta o. Pueden hacer dos cosas. Tú puedes decir, a continuación voy a colocar un texto sobre un caso y le pones dos puntos, pegas el caso, pegas lo que tengas redactado el caso y ahora formula para este caso tales preguntas de análisis o de evaluación o de aplicación o de creación, por ejemplo. Okay. O si tú no tienes el caso, tú le puedes decir, después que le colocas allí, por ejemplo, acá arriba, como voy a volverme si ves aquí mi pantalla. Aquí, soy estudiante de sexto semestre de psicología, sobre la. Yo le puedo colocar, después que dice tardía, primero formula un caso complejo sobre aspectos cognitivos en la adultez tardía y luego elabora, por ejemplo, dos preguntas, una de análisis y una de aplicación del conocimiento sobre ese caso, que yo es lo que yo hago en mi clase. Yo he hecho las dos cosas. Le digo que me haga un caso y que me haga unas preguntas de opción. O le digo, formula el caso y cierra con dos preguntas abiertas o de desarrollo, una de análisis y una de aplicación del conocimiento del caso. ¿Estamos claros? Sí. Entonces ya tú le das todos los parámetros. Si ya tú tienes el caso, tú le vas a decir, a continuación voy a colocar un caso y sobre ese caso, formúlame para mis estudiantes dos preguntas de análisis o dos de aplicación o dos de evaluación o de creación. Y luego pones dos puntos y pegas el texto del caso. Y él lo va a tomar y ya con el prompt que ya tenías arriba, él va a hacer todo el trabajo. Si la que te da no te gusta, dile, necesito que replantees las preguntas y que sean de análisis, pero con un mayor nivel de exigencia cognitiva. Y él se va adaptando a eso. Porque a la larga es como un proceso de hacerle requerimientos hasta que tú obtienes lo que realmente tú consideras que es adecuado para el nivel de tus estudiantes. Gracias. Voy a probar.
Ulises, en el ejercicio del día de hoy, tú tienes un set de respuestas para una evaluación. ¿Tienes algún set de respuestas para ponerlo ahora a que nos ayude a evaluar esas posibles respuestas? O sea, que yo tenga ya preguntas formuladas. Respuestas a una pregunta. Acuérdate que está muy chévere este ejercicio, pero estamos en formulación. Sí. Okay, yo quiero saber si vamos a pasar a evaluación. Entonces, ¿tienes un No, dataset de evaluación para evaluar? bueno, no, como te había mencionado hace un ratico, nosotros tenemos planteado ahí dentro del programa otro taller que va a ser solo para el tema de evaluación y retroalimentación, de preguntas y de respuestas abiertas, perdón, de respuestas abiertas de los estudiantes. No era para hoy. Ah, Sin bueno, listo, embargo, listo. tú aquí puedes, por ejemplo, hacer una entrada y decir, a continuación te voy a colocar una respuesta de uno de mis estudiantes y necesito que la evalúes a la luz de los aspectos relacionados con tal cosa. Y se la mandas. Eso lo puedes hacer. Listo, 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 gracias. Okay. Bueno, si están viendo mi pantalla, por ejemplo, yo le pedí, ahora planteo un caso complejo y luego formulo una pregunta de análisis y una pregunta de aplicación del conocimiento para el caso propuesto según la taxonomía de Bloom. Entonces, él me da un caso. Dado que yo le dije que mi tema era sobre cambios cognitivos en la adultez tardía, él me da el caso y luego me formula una pregunta de análisis y una pregunta de aplicación y también me da las posibles respuestas. Esa es otra manera. Ulises, disculpa, ¿será posible que ese último prompt, el del caso, nos lo mandes por el chat? Sí. Porque es que como te mueves para arriba y para abajo, entonces no termina uno de leerlo bien. Perdón. Hoy. Es cortico, mira, aquí está. Pero dice, plantea un caso complejo y luego formula una pregunta de análisis y una pregunta de aplicación del conocimiento para el caso propuesto según la taxonomía de Bloom. ¿Por qué él en el caso, mira, pone 78 años, que es un adulto de tercera edad, una adultez tardía? Y habla del problema de la memoria y dificultades para realizar tareas cotidianas. Porque arriba, cuando yo comencé, perdón, voy a subir acá, yo le dije, cuando él me hizo las tres preguntas, le dije que eran estudiantes de sexto semestre, mira, aquí lo tengo resaltado, y que estaban estudiando los cambios cognitivos en la adultez tardía. Él sigue asumiendo esa premisa y sobre eso es que está planteando lo que yo le estoy pidiendo que haga. De todas maneras, Ulises, sí. para reforzar lo que pide René, te puedes parar en los tres punticos que están al lado del chat que tienes abierto, que es diseño de preguntas argumentativas. Vete a la izquierda. Y en esos tres punticos, sí, abajo, ahí, al lado tienen los tres punticos y dice compartir. Y nos puedes compartir todo lo que estás haciendo ahí. Ok, ¿a quién se lo copio el enlace? Sí. Y así tenemos libertad de movernos Ok, listo. sobre Voy a todo lo que poner. has hecho. Listo. Ya lo copié, ahora voy a chat y lo pego. Listo. Listo, gracias. Diego. Ahí está. Muy bien. Y hemos avanzado ya, entonces hace esas preguntas. Digamos que en mis clases para comprobación de lectura me muevo mucho entre preguntas de opción y estas. Estas son de uso frecuente. Si, por ejemplo, en el caso que yo acabo de plantear aquí, que le pedí que me hiciera un caso, y resulta que el caso me parece muy sencillo, yo le puedo decir, al caso de María, dale más argumentos, más narrativa e involucra más variables sobre los cambios cognitivos, que es lo que yo estoy tratando. Entonces él va a decir, perdón, discúlpame, el programa vuelve a ser un caso más complicado y vuelve a hacer las preguntas.
Y revisan aquí donde estoy ahorita en mi conversación, entre comillas, con alguien, y le dije, necesito que el caso de María sea más complejo y con más narrativa, que era lo que les planteaba. Pues miren que le puso mucho más argumentos y situaciones complejas a la vida de María y me volvió a preguntar, a formular las preguntas de análisis y de aplicación con las posibles respuestas. Es cuestión de interactuar con la IA para que se vaya ajustando a lo que uno necesita. En caso contrario, si es algo muy complicado y sé que mis estudiantes no dan para eso todavía, pues yo que lo simplifique. El primer caso hizo un párrafo de María. En el segundo hizo tres párrafos mucho más largos donde está planteado toda la problemática de María. Esto me ha funcionado muy bien en mis clases, muy bien, porque lleva a los estudiantes realmente a analizar la teoría y a ver cómo se aplica en el contexto de estos casos. Yo ahí tengo una pregunta. Yo en el grupo en que estábamos trabajando comentaba una experiencia que tuve con Forms. Forms tiene la opción de automatizar la evaluación de selección múltiple, pero creo, y yo lo intenté, también da la posibilidad de hacer la evaluación de criterios de preguntas abiertas, pero mi experiencia no fue muy positiva. ¿Puedes decirnos algo sobre ese tema? Sí, o sea, digamos que yo lo he intentado de, sí, siempre tengo como 38 o 44 estudiantes, y a veces en la maestría tengo 90 y pico. Eso lo he encontrado con estas IAs y ahora en los últimos meses, como en la mayor, si pudiera usar esa palabra, es más robusta la respuesta de retroalimentación que me puede dar una IA a lo que pudiera ser cualquier otra plataforma. Incluso las plataformas estas que le han ido adicionando inteligencia artificial no son tan robustas como hacerlo con una IA. ¿Qué es lo que yo normalmente hago? Yo puedo, si cuando no tenía la versión paga, yo podía pegarle la rúbrica que yo tenía porque creo que por aquí la tengo abierta. Si ven mi pantalla ahora. Tengo un archivo en Word ahora mismo. Díganme. No Estamos está aquí. viendo ChatGPT. ¿No ven un archivo en...? Es que creo No, que se está estás compartiendo. compartiendo tu navegador. Exactamente. Ok, bueno, voy a parar aquí y... Porque estos son temas que también trabajé mucho tiempo en la maestría. Ahora sí ven un Word. Sí. Rúbrica analítica para graficar respuestas abiertas. Criterio de evaluación, pertinencia, precisión y estructura. Gramática, nivel de desempeño básico, adecuado, notable, sobresaliente y la puntuación. Esta es una que yo usaba antes. Incluso si yo voy a la sociedad, a los documentos de Richard Paul, él dice mínimo, dentro del tema de pensamiento crítico debería usar los tres estándares básicos, claridad, precisión y pertinencia. Luego poner lógica, profundidad y todo lo demás. Pero con estos yo puedo incluso copiar esto. Lo subo allá y luego digo la respuesta que te voy a evalúa la respuesta a partir de los criterios que te acabo de dar. Y entonces inmediatamente él me va a poner ahí, dice la respuesta que ha dado el estudiante bajo estos parámetros la podría evaluar así. Te pone la información. Tú le puedes decir que la respuesta no tenga más de 200 palabras, 100 palabras, 500 palabras, lo que tú quieras. Incluso yo le he dicho. Cuando vayas a dar la retroalimentación a la respuesta del estudiante, coloca el primer nombre del estudiante, haz alusión a lo que hizo y luego a la retroalimentación y colócale una puntuación de acuerdo a los parámetros que te acabo de dar. Y él lo hace. Ustedes la revisan y ven que hay mucha coherencia entre lo que hizo la IA y lo que ustedes incluso pudieran haber hecho también. Y claro, jóvenes, me expliqué. Sirvió. René, Diego, digan algo. Súper claro, chévere eso. Sí. Ahora, esta es una rúbrica, este que abrí es como de hace Oye, como Eulise, 7 años. esto que estabas diciendo está bien interesante,
Muchas gracias porque la verdad siento que me has aportado bastante, pero entendí yo que la parte de evaluación, hiciste un comentario que es en otra actividad, ¿verdad? La estás haciendo como un pre. O sea, ahora sí, Pre. ahora estoy aquí como dado que ustedes me están haciendo las Es una preguntas, propaganda lo que estás haciendo acá. es para bajar la ansiedad. Porque, o sea, eso que yo le estoy diciendo, lo digo porque, fíjense que ahora no sé cuándo encontré mi navegador. Aquí. Lo digo por lo siguiente. Porque en clase yo pongo el caso, tres preguntas de aplicación del conocimiento o de un análisis, una aplicación del conocimiento, una evaluación desde la perspectiva de Bloom. Entonces, este me dice, profe, la retroalimentación, el detalle, y yo empecé a trabajarlo ahí, subí la rúbrica, así como esa que les mostré, y subí el PDF, dado que tengo la versión 4, subí el PDF que bajé de Padlet, y siempre dije, haz la revisión de las tres respuestas de cada uno de los grupos y preséntamelas en una tabla. Y él hizo la tabla. Le dije, vuelve a verificar a ver si no te faltó algún estudiante, porque no pasa, no es infalible. En una ocasión me dijo, sí, me faltó Carlos, tal, y me puso ahí el comentario y ahora vuelve a reescribir la tabla e incluye a Carlos. Y lo vuelve a hacer. Eso, dado que yo les mencionaba hace un rato que ya yo sabía lo que habían respondido porque lo iba leyendo, lo iba revisando, lo iba recomendando en la clase, pues es una gran ayuda. Si tú le subes, como me sucedió con un trabajo, cinco respuestas de desarrollo del estudiante, y yo le digo, para evaluar cada respuesta, toma en consideración estos parámetros, estos elementos y tal cosa, él lo va a hacer. Y si le dan una guía, por ejemplo, en el caso de la versión 4, yo digo, esta guía es la que debes tomar en consideración para retroalimentar y este es el trabajo. Y el que va poniendo todo de acuerdo a los parámetros de la guía que tú viste. Incluso, porque yo hay una cosa que uso para cuando mando a leer un material, un capítulo de libro o un artículo o varios, digo a los estudiantes, van a responder estas tres preguntas de desarrollo sobre lo que entendieron de la lectura y van a ser un organizador gráfico de los elementos clave de la lectura. Entonces, si yo le subo ese archivo a Word y le digo que debe evaluar las tres preguntas de desarrollo considerando esto, esto y esto, y que debe analizar el organizador gráfico y darme una retroalimentación, él tiene la capacidad de leer la imagen que colocó el estudiante y darme una retroalimentación sobre el contenido conceptual de esa imagen. Pero claro, criaturas jóvenes, René, Diego, Sandra, Alexander, ¿no? Mariana. ¿Sí? Sí, queda claro. Pero puedes hacer. Y básicamente, tú eres el prompt básicamente es, tú escribes, lo puedes hacer en Word, lo que quieres que haga, en detalle, pa, 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 y lo que quieres que no haga. Incluso si ustedes ven el prompt acá arriba, voy a subir rápidamente, tomaré, pero aquí también para ilustración de todos. Aquí dice el prompt, antes de responder, hazme cualquier pregunta para que puedas darme la mejor respuesta posible. Entonces, eso lo que va a hacer es que esa inteligencia artificial siempre le vaya a preguntar detalles para que cuando responda, responda de acuerdo a lo que ustedes están necesitando. Entonces, ahí ustedes escriben todo y al final dicen, antes de responder, hazme preguntas para que puedas precisar tu respuesta. Cosas como esas, sí. Y entonces ya él va a estar preparado para eso. Miren que aquí, donde dice, ¿cuál es el nivel? Si yo personalizo mi prompt, yo pudiera quitar esto y decirle, ¿cuál es el nivel de aprendizaje? Entonces yo pudiera poner aquí dos puntos. Primero, mis estudiantes son estudiantes, ta, 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 que están cursando o están, quiero evaluar tal aspecto que está dentro del student outcome, tal cosa, en el caso de los profesores de ingeniería, y que lo hagan en un nivel de excelencia cognitiva que implique aplicar, analizar y evaluar. Y ya, él no me va a preguntar eso porque ya se lo escribí en el prompt. Aquí porque pues, son de diferentes áreas disciplinares, tienen diferentes niveles, diferentes semestres, y por eso el prompt tiene esas tres preguntas.
que ustedes pudieran adaptar a lo que ustedes están haciendo. Ahora, si yo digo, bueno, Oliva Bloom, pudiera poner la taxonomía de Marzano, o pudiera poner un resultado de aprendizaje, o pudiera decirle, de acuerdo a el pensamiento, la propuesta de pensamiento crítico de Richard Paul, o la propuesta de pensamiento crítico de X autor, o el parámetro que yo quiera de evaluación, y él lo va a asumir. Ulises, Dime. no quiero, quisiera hacer una pregunta, pero no estoy seguro, no quisiera interrumpir como que el programa o la agenda que tienes, porque de pronto. No, digamos que terminamos aquí porque faltan 8 minutos. La idea era ver los aspectos conceptuales importantes de la literatura actual sobre las evaluaciones de desarrollo o de argumentación escrita, probar este prompt, que cada uno lo hiciera, me hicieran preguntas y listo ya, porque aquí si voy acá al Google Lab, está tiempo para preguntar y escuchar. Diego tiene la mano levantada y bueno, regresa tus preguntas ahora o intervienes y listo. Perdón, que me volé la cola entonces. No, no te preocupes. Sigue, Diego, tú sigue. estabas primero. Sí, yo estaba primero, pero sigue, Bueno, René. dale, Diego. Ah, bueno, listo. Entonces, sigo yo. Ya nos has dejado muy claro que el objetivo de hoy era formulación de este tipo de evaluación. Sí. De todas maneras, a mí me deja te voy a dejar la inquietud, ¿ok? Para la siguiente sesión, que será evaluación de este tipo de evaluación. Sí. Evaluación automática, ¿verdad? Y es que yo como estudiante podría tomar simplemente cada una de las preguntas, sin conocer el prompt inicial, por supuesto, pero cada una de las preguntas, ponerle ese enunciado a la inteligencia artificial y que ella me lo desarrolle. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para saber que estos chicos realmente están involucrados? Yo no lo veo mal que ellos inicien de eso, pero ¿cómo hay esa, cómo están nos aseguramos de que ellos están involucrados, ¿ok? En ese pensamiento crítico. Porque fácilmente ellos van a hacer un copy-paste de la pregunta y un Sí. copy-paste de la respuesta que da ChatGPT. ¿Ok? Digamos que Entonces. a eso me enfrenté yo en el primer parcial de este semestre porque, bueno, fue dedicarle como unos 15 minutos a hablar de los aspectos éticos y no sé qué. Y de hecho, los estudiantes como han generado una muy buena conexión a través de las actividades que han hecho, era, profe, no se preocupe, confíe en nosotros. Y de hecho, ir monitoreando porque algunos tenían tablet, otros tenían portátiles. Porque la idea era que respondieran el archivo en Word que habían descargado desde asignación y luego lo subieran. Inmediatamente ellos iban mirando ahí a los menos de 30 segundos el índice de coincidencia que me daba Turnitin. Y la idea es que, pues porque eso era lo que tenía hasta ese momento, la idea es que ahora que se adquiera la nueva plataforma, también pueda darme el índice de coincidencia o el índice o el indicador de que lo hizo una máquina o un humano, porque también es un elemento. Pues hasta ahora a mí no me gusta mucho porque a la larga hay que formar más al estudiante en ese sentido de responsabilidad de sus respuestas y también la naturaleza de las preguntas abiertas, porque hay preguntas que yo le formulaba que no las podía hacer una IA. Por ejemplo, ¿cómo podrías interpretar el estado de los cambios cognitivos de tu abuelo con respecto a tal cosa? O sea, era muy complicado que lo pudiera hacer la IA. Ahora, echa la ley, echa la trampa, esa es la frase que yo uso, porque yo pudiera decirle, mira, soy estudiante de sexto semestre de psicología, esta es una pregunta que me acaba de formular el profesor para una evaluación, necesito que la respuesta la ajustes a mi manera de redactar, te subo un ejemplo, yo le pego un ejemplo de cómo yo como estudiante escribo, y la IA se va a ajustar a mis maneras de redactar, que ustedes saben que puede tener errores sintácticos, gramaticales, pero la IA lo va a hacer igual. Entonces, cuando yo leo, va a decir, sí, la hizo él. Eso sí va a suceder y digamos que el estudiante estratégico o de organización superficial va a tender a hacer ese tipo de cosas que son las que nos preocupan y debo dejarlo ahí como, bueno, que Diego lo haya dicho, es una posibilidad. E incluso cuando, imagínense que ustedes mandan ese caso y esa pregunta abierta para que lo hagan en casa y regresen. Pues, ahora, yo les digo a ellos, si ustedes ya lo hicieron y se apoyaron en allá, vamos a discutirlo y aquí la sustentación en clase va a ser oral. Entonces ellos empiezan a argumentar y yo evalúo la argumentación o la discusión y los elementos que ellos utilizan, porque ahí si él es capaz de soportar eso en el sentido de que tiene los argumentos claros y responde a mis preguntas ahí a capela, es
ya hubo un aprendizaje. Se apoyó con la IA, pero hubo un aprendizaje. Y ese también es otro punto importante que hay que considerar ahí como elemento estratégico. Listo, gracias. Ok, René, y bueno, ya faltan 3 minutos. Sí, yo tengo una inquietud que va, no sé, siento que va en la vía de lo que está diciendo Diego. O sea, más o menos va en ese aspecto de cómo enfocarse en el estudiante para poder subir sus competencias. O sea, es que cuando arrancamos el taller y yo vi el tema y vi lo de las preguntas abiertas, me puse a pensar en lo que es la experiencia como profesor que uno tiene y cuando uno está trabajando con preguntas abiertas. A mí me deja muy preocupado que hay una buena parte, listo, hay algunos estudiantes que las manejan exitosamente y verdaderamente que todo lo que decía el artículo, el análisis en profundidad, el dominio, los ángulos, o sea, eso es maravilloso. Pero cuando tú te tropiezas con un estudiante que ni siquiera te entendió la pregunta, Sí. contestó, a mí me preocupa ese estudiante que no sé. No sé si hay algo en la formulación, seguramente que también él tiene alguna responsabilidad, de pronto no está en el contexto, no estudió, lo que fuera. Pero hay algunos casos en los que claramente tú lees las preguntas. No estoy hablando de nada de inteligencia artificial, estoy hablando de lo Sí. clásico, ¿no? Y tú te das cuenta que el estudiante no tiene ni idea de lo que está pasando allí. Entonces yo lo que estaba pensando, lo que, no sé. Estaba pensando que tal vez la IA pudiera ser como una especie de sparring para que de pronto esos estudiantes que están en un nivel muy, muy bajo, no solamente de conocimiento, sino de competencia, porque también va la cosa de competencia, pudiera ser, o sea, de qué manera pudiera ser utilizada, yo no tengo exactamente el cómo, ¿no? Pero me hizo pensar eso la lectura, de cómo poder hacer para que el estudiante en la misma taxonomía pudiera subir su competencia, aunque fuera un poco, y de pronto pasar de ese nivel en que está tan básico hasta un poquito más arriba. Con, por ejemplo, ayudarse, porque como él puede tener ese sparring que automáticamente le bota una pregunta y puede mandar una respuesta y se puede jugar un partidito de ping-pong ahí, y él autoaprender ahí, me parece que es Sí. una cosa que podría ser interesante. René, en la sesión pasada, que no lo hice en esta, en el taller pasado, cuando miramos qué es, por ejemplo, la pregunta era qué entendemos por preguntas de opción múltiple, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo el grupo de profes que entró? Lo que hizo fue abrir un prompt que diseñaron los de OpenAI, que es para volver a ChatGPT un tutor inteligente. Entonces, tú pegas ese prompt. Y el prompt te va a decir, de aquí en adelante yo seré tu tutor inteligente. Entonces, cuando tú le pegas, y ese se lo doy yo a mis estudiantes, incluso en la clase del miércoles, la semana pasada, lo hice, tú pegas el prompt. Entonces, tú como estudiante le dices, necesito prepararme para responder preguntas de desarrollo o preguntas abiertas. Entonces, él le va a decir, bueno, ¿sobre qué tema te quieres preparar? ¿En qué semestre estás? Así le va preguntando como lo vieron ustedes. Entonces, el estudiante le va a decir, bueno, soy estudiante de segundo, tercer, quinto, octavo semestre de ingeniería industrial y necesito prepararme para un examen de preguntas de desarrollo de tal tema. Entonces, la IA te empieza a hacer preguntas. Tú respondes como estudiante y ella te dice, en tu respuesta debes mejorar y ampliar el siguiente argumento. Te voy a volver a hacer otra pregunta y otra vez, entonces al final, después de eso le dice, noto que tienes dificultades para poder argumentar sobre tal concepto. ¿Quieres que te lo explique? Entonces el estudiante dice, sí, quiero que me lo explique. Entonces agarra a explicarle, le da ejemplos, vuelve y le hace preguntas. Eso lo puedes hacer con tus estudiantes con el prompt de tutor inteligente que hicieron los de OpenAI. Entonces el estudiante se prepara, bien sea para preguntas abiertas o para preguntas cerradas, porque yo lo he usado y le digo al estudiante, vamos a hacer un quiz de comprensión de lectura sobre tal artículo. Y ellos entran y dicen, bueno, necesito prepararme, hazme preguntas de opción que impliquen análisis. Y entonces ese tutor te va a lanzar preguntas y tú le dices, para la pregunta 1 la opción es la 2, la B. Entonces él te va a decir, no es la correcta o sí es la correcta y te da los argumentos. En este caso tú puedes usar ese prompt de tutor inteligente para que el estudiante se prepare para argumentar de manera escrita. Entonces, de acuerdo al tema que tú le estás dando al estudiante, ese tutor inteligente le va a hacer las preguntas.
Oye, gracias, está súper interesante. Parece que esa parte me la perdí. Sí, entonces, si quieres, en el material está, así como, por ejemplo, aquí voy a devolverme, aquí decía de preguntas abiertas. Ya, como ya terminamos, denme un segundo, no se vayan a ir, faltaba un minuto. Aquí, evaluaciones de opción múltiple. Aquí dice aprender con un tutor inteligente. Voy a, incluso ahorita si se lo muestro, mostrar. Entonces, aquí fue al revés. Aquí podían descargar el prompt de tutor inteligente y acá descargar el documento de consulta como el que vieron hoy, pero era para preguntas de opción. Si yo abro aquí, es este. Este está aquí. Si yo lo copio, el. Y abro aquí un chat. Lo pego. Y me dice, soy tu tutor inteligente. Entonces yo le voy a decir ahora, ¿qué te gustaría aprender hoy? Y yo le puedo decir, quiero que me entrenes en responder preguntas de desarrollo de tal tema. Soy estudiante de tal semestre, de tal carrera. Y él inmediatamente te va a decir, ¿cuál es tu nivel de conocimiento sobre el tema? Entonces tú le puedes decir, tengo conocimiento muy básico. O tengo conocimiento avanzado. Dependiendo de eso, él va a armar las preguntas de desarrollo para el estudiante. Entonces, el estudiante responde, llena eso con argumentos, bla, 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 y la IA hace el análisis y le dice, bueno, aquí faltó esto, esto y esto y esto. ¿Quieres que te explique sobre ese tema? Y ahí va. Entonces, ese prompt lo puede usar para que el estudiante se prepare. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Bien? ¿Todo bien? No, todo bien, voy a ver si supongo que tengo acceso. Sí, al otro material. O sea, tú entra como un estudiante, porque esa es la recomendación. Haz primero tú el ejercicio como si fuera un estudiante de ese nivel. Incluso tú le puedes decir, soy estudiante de maestría o soy estudiante de doctorado, y él va a soltar unas preguntas de desarrollo más complejas. Muy bien. Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Porque ya son las 10 y 4 minutos. La idea era compartir este espacio, ustedes practiquen, revisen y cualquier cosa, pues me escriben a mí o le escriben a Luis. Y ya con eso vamos a ir ampliando y la idea es que puedan tener mucho más argumentos y por supuesto un apoyo con esta plataforma para mejorar las preguntas abiertas en este caso. Gracias, Ulises. Muy bueno. Con Nos gusto. vemos el próximo. Ok. Gracias, hasta luego. Chao. Juan David, ahorita con Luis, él les va a enviar al correo de los que entraron y el enlace para que puedan acceder a este material y al de la sesión pasada. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias, oíste. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, criaturas, gracias. Chao.